En este tutorial vamos a enseñar cómo utilizar el formulario online de grabación para registrar tanto prescripciones y otras formas farmacéuticas como prescripciones de premezclas medicamentosas, utilizando la aplicación PressVet mediante perfil veterinario. A este formulario online se accede mediante el enlace directo que aparece en la parte inferior de la pantalla, en este caso para prescripción de otras formas farmacéuticas y en este icono para prescripción de premezclas. También se puede acceder al formulario online a través del menú lateral izquierdo desplegando Registro web. Aparecen otras formas farmacéuticas y premezclas de antibióticos. Vamos a realizar un ejemplo sencillo de grabación de otras formas farmacéuticas. Lo primero que debemos introducir es el código REGA de la explotación. La aplicación PressVet está conectada con la base de datos de REGA. Pinchando en la lupa, comprueba si esta explotación está dada de alta, inactiva o de baja, y también comunicaría que los datos introducidos fueran erróneos y no nos dejaría continuar. En este caso, los datos son válidos y no se pueden modificar. Si deseamos cambiar el código REGA de la explotación, debemos pulsar el botón de limpiar. Si introdujéramos un código REGA de una explotación que está dada de baja o inactiva, aparecería un mensaje de aviso advirtiéndonos de ello. La explotación seleccionada está dada de baja o inactiva en REGA. Si aún así desea continuar, pulse Aceptar. Aún así, el sistema nos permitiría continuar con la grabación. ¿Qué pasaría si introdujéramos el código de una explotación que fuera de una comunidad autónoma que tuviera centralizado el registro de grabaciones? Aparecería el siguiente aviso. No se pueden registrar datos de prescripciones de esta explotación ganadera ya que la comunidad autónoma a la que pertenece utiliza otro sistema de grabación de datos en la aplicación y por tanto no podríamos continuar. Vamos a seguir con el ejemplo de grabación de prescripción de otras formas farmacéuticas desde una explotación REGA ubicada en una comunidad autónoma que no tenga centralizada la grabación de la aplicación. En este caso de la Comunidad de Madrid. Después del código REGA se debe seleccionar el tipo de prescripción, si es ordinaria o excepcional. Una fecha de prescripción y un número de receta. Este es un campo libre. Cada veterinario podrá introducir la numeración de las prescripciones que tenga en su talonario de prescripciones. A continuación, se deben seleccionar los datos referentes al medicamento y especie. La aplicación de PressVet está conectada directamente con la aplicación online de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, CIMAVET, y al desplegar la pestaña de denominación del medicamento, aparece un listado con todos los medicamentos que cuentan con una autorización válida de comercialización. También se podría buscar el medicamento escribiendo directamente sobre el campo. Se debe seleccionar un formato. Solo aparecerán los que tengan una autorización válida de comercialización en ese momento para ese antibiótico en concreto. Se selecciona la especie. Al ser una prescripción ordinaria, solo aparecen aquellas especies para las cuales se puede realizar una prescripción ordinaria con este antibiótico. Si hubiéramos seleccionado una prescripción excepcional, en el desplegable de especies, aparecerían todas las especies listadas y solo tendríamos que seleccionar aquella para la cual se quiere realizar esta prescripción excepcional. Por último, se seleccionaría el número de envases prescritos. Para las prescripciones de botiquín, la aplicación permite seleccionar hasta dos decimales en el campo de número de envases, para calcular de esta forma la cantidad exacta que se ha prescrito. Para finalizar el proceso de grabación, se pueden guardar los datos pinchando el botón de guardar. Con esta acción, se almacenarán automáticamente en el sistema y permitiría una modificación a posteriori de los mismos. O se pueden enviar directamente pinchando en el botón de enviar, en cuyo caso generará un código de trabajo PressVet y saldrá un aviso. La prescripción ha sido registrada correctamente en el sistema,
Recuerde que no podrá modificar o eliminar los datos de este registro a partir de una fecha determinada, que es un mes desde la grabación de los mismos. Si realizáramos una grabación online de premezclas de antibióticos, los pasos a realizar serían exactamente los mismos. La única diferencia con la prescripción de otras formas farmacéuticas es que en vez de un campo para el número de envases, aparecería en este caso un campo sobre la dosificación de la premezcla o la cantidad de la premezcla expresada en kilogramos.